Bienvenida al canal Sabiamente Sana. Yo soy Maite y hoy vengo con un vídeo de compras, un vídeo que me pedís muchas veces, me preguntáis qué tipo de alimentación hago, dónde compro, qué compro. Y entonces, pues nada, voy a hacerlo, voy a enseñaros cuatro cositas. Hay cosillas de alimentación, hay alguna cosa beauty, que próximamente quiero hacer un vídeo sobre un aparatito que he comprado hace poco y me está funcionando súper, súper bien. Y bueno, primero de todo decirte que si te gustan ese tipo de vídeos, que me lo pongas en la cajita, en los comentarios, que si te gustan también le des un like, que te suscribas al canal y que actives la campanilla de notificación para que YouTube te anuncie que subo un nuevo vídeo. Pues nada, te voy a empezar a enseñar mi mini comprita healthy o saludable. Hay muchísimas cosas saludables, pero dentro de lo saludable tenemos que aprender y ser conscientes de que no todo lo saludable nos va bien. Porque, por ejemplo, una manzana o cualquier tipo de alimento que es healthy, depende qué constitución y qué condición tengas, pues te puede venir bien de una manera o de otra. Bueno, esto es un poquito introductorio para enseñarte el primer alimento que sí o sí tienes que tener en tu alimentación, que son las algas. En este caso, yo estas alguitas las he comprado en Veritas, en una tienda que tienen en muchas tiendas en Cataluña, pero lo puedes encontrar en cualquier tienda de productos orgánicos o dietética. Esta es la kombu. ¿Por qué es tan importante el consumo de algas? Porque es básico para hoy en día que estamos tan invadidos por tóxicos, necesitamos algún alimento natural que nos limpie y nos depure nuestro organismo. Aparte de depurar y limpiar nuestro organismo, lo que nos hace las algas es que nos remineraliza los huesos. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos llevando una alimentación muy, muy extrema, muy rica en azúcares y muy rica también en carnes y en productos procesados, que lo que nos hace en nuestro organismo es que nos va robando poquito a poco pues nuestra reserva vital, nuestra esencia de vida. Y con las algas lo que haremos es que compensaremos estos efectos nocivos que tiene la alimentación moderna. Y esta es la alga kombu. Como veis, es una alga dura, son hojitas grandes de kombu. Yo esta la utilizo como, pues la corto en trocitos, tamaño sello, esta grandota, la pongo en un recipiente de cristal, muy importante sacar el alga cuando la vayáis a consumir y ponerla en botecito de cristal, porque siempre se consume muchísimo mejor, o sea, se mantienen sus propiedades muchísimo mejor, y la pongo en cualquier preparación de cereal, la hiervo todos los cereales con trocitos de kombu. Las sopas también le pongo kombu, la crema de verduras también le pongo un trocito. Voy variando de algas, la nori, la dulce, la wakame, para diferentes espagueti de mar, todo este tipo, para diferentes preparaciones, pero la kombu sí o sí, si nunca has utilizado algas, es la primera que tienes que comprarte y utilizar. La verás que va muy, muy, muy bien, muy, muy bien. Es básico y esencial, Muy bien. Otro alimento muy, muy aconsejado durante este tiempo de invierno ya que viene, que hace ya tanto frío, es el trigo sarraceno. Esto es una maravilla para tonificarnos todo lo que es todo el sistema digestivo, y también va bien para piel, pelo y uñas, para todo, porque el trigo sarraceno, como todos los cereales integrales, es rico, súper rico en vitaminas del grupo B, que nos tonifican el sistema nervioso, que nos centran y nos dan foco y centro. Así que también nos equilibra la glucosa en la sangre. El trigo sarraceno no tiene gluten. Intenta comer cereales que tengan menos gluten posible. No estoy en contra del gluten, no tengo ningún problema, pero el trigo sarraceno es un cereal que calienta muchísimo los riñones, y ahora la energía, según la medicina tradicional china que viene en invierno, es la energía agua, la energía del riñón y la vejiga, y con un poquito de cereal integral
todos los días en nuestra comida y en especial el trigo sarraceno, pues nos irá muy bien para fomentar esa energía, que estemos fuertes y que tengamos pues toda nuestra energía para que cuando salgamos a la calle y tengamos estos cambios de tiempo que tenemos, pues estemos muy, muy, muy fortalecidos con las algas y con los cereales integrales, como te digo, como este, el trigo sarraceno. Es muy fácil de cocinarlo, es como si fuera un arroz, le tienes que limpiar muy bien, lo tienes que tostar un poquito o remojarlo algunas horas. Y la cocción es rápida, son unos 20 minutos o 25 como mucho, a fuego lento, y va muy, muy, muy bien, ¿eh? Utiliza trigo sarraceno, si no sabes cómo se prepara, me lo dejas, me lo pones y yo muy gustosamente te doy la receta de cómo cocinar bien el cereal, porque también es muy, muy importante. Otro paquetito que he comprado es este cabello de ángel ecológico de trigo integral, como veis aquí, para hacer las sopitas. A mis hijos les encanta las sopas en invierno y son básicas para estar muy fortalecidos. Los niños tienen que tomar mucha comida caliente y de cuchara para fortalecer su sistema nervioso y su sistema musculoesquelético. Y con las sopas de legumbres, con cualquier legumbre, con añadiendo un cereal, o por las noches crema de verduras o sopitas naturales y caseras hechas con pollo, con verduras, con lo que quieras, con pescado, y le añades un poquito de este fideo de cabello de ángel, que se hace en 5 minutos. Este, el integral, tarda un poquito más. Integral, intégralo, ya te lo dice en tu vida, integral es todo, la integralidad, y es muy importante para mantenerte en estado de salud, ¿eh? ¿Qué más? Pues mirad, aquí tengo este... Supongo que os gustan los panes de pita. Este es de espelta integral, de la marca Natursoy. Esto también lo he comprado en Veritas. Y para las cenitas con un salteado, por ejemplo, que me encanta, de seitán o de tofu, en mi caso, porque yo como tofu y seitán con verduritas y con unas pasitas, cualquier verdura, col, a brócoli, zanahoria, calabaza, con un poquito de pasas y carne o pescado, lo que tú comas. Yo ya te digo, el salteadito, el tofu, el seitán, lo tuestas un poquito y te haces una cena súper buena y nutritiva. Yo suelo comerlo, el pan de pita, por la noche, muy de vez en cuando, ¿eh? No siempre, quizá una vez al mes o así. Y van muy bien, es un formato que son bastante grandecitos y bueno, me parece una opción healthy, saludable y bueno, y con las calorías necesarias para que hagas una buena digestión por la noche. Muy importante cenar temprano. ¿Qué más? Uy, otra cosa que no puede faltar en mi despensa en invierno, sobre todo, es la judía. Es la judía azuki. Es una judía, como ves, pequeñita, roja, de forma riñonada. Ya te lo está diciendo su forma. Te potencia también muchísimo y te calienta, te fortalece la energía del riñón, la energía femenina, la energía también masculina. Y va muy bien tomar de 2 a 3 hasta 4 veces legumbres por semana, y que una vez de esa semana sea comer la azuki. La combinarás, bueno, yo la combino con un poquito de arroz integral y calabaza, y está deliciosa, hecha en olla a presión. Tarda unos 35-40 minutos y es una comida que fortalece muchísimo nuestra energía, sobre todo ahora en invierno, y para los niños, genial, genial, genial. Judía azuki. Todas las judías que tengan, que tienen la forma riñonada, ya nos están indicando la potencia que te da a nuestros órganos, como son los riñones. Repito mucho lo de los riñones, pero es lo que hay, ¿sí? Bueno, pues ahora tengo aquí un caprichito que me he comprado. Es un chocolate que no es cacao, es algarroba.
Ya sabes que la algarroba es el sustituto por antonomasia, ¿no? Si no quieres tomar cacao. ¿Por qué tomar algarroba y dejar el cacao poquito a poco? Pues porque no tiene un componente que es el irritante y el adictivo del chocolate, que es la teobromina. Este no tiene teobromina y tampoco tiene cafeína. Así que un cuadradito de estos cada vez que te apetezca, pues creo que es una opción muy saludable. Aquí hay como mucha luz, no se ve bien. Es una opción muy saludable, pues para cuando tengas esa ansia de comer dulce. ¿Sí? Este lleva es algarroba, aroma natural y aroma de vainilla y un poquito de azúcar de caña. ¿Sí? Así que está muy bueno. No es lo mismo, no es el mismo gusto que el chocolate, pero bueno, si quieres una opción healthy y saludable, pues opta por todo lo que es la algarroba. Esto todo lo he cogido en Veritas, ¿sí? Ahora os voy a enseñar unas cosas que he comprado en el Lidl. El Lidl es un supermercado que me gusta mucho porque tiene cosas que están muy bien, aparte de tener cositas ecológicas, que están relación calidad-precio muy bien. Y muchas veces me preguntas, pues eso, ¿no? ¿Que dónde lo compro? Pues voy también al Lidl. Mirad, esto es una cosa nueva que hemos comprado hace poco, que son unas tostaditas de trigo sarraceno, sésamo y carbón activo. Te voy a enseñar una para que la veas. Son estas galletitas de carbón activo, como te digo, de trigo sarraceno y sésamo. Y tiene una composición perfecta porque solo tiene harina, semillas de girasol, sésamo y un poquito de carbón vegetal. Y estas tostaditas van muy bien pues para picotear si quieres entre horas o para untar con patés vegetales que nosotros aquí solemos comer en casa. Vamos a sustituir el extremo yang, que serían todos los embutidos y todas las cosas mucho más saladas, que lo que hacen es retenerte líquido, tensarte el hígado también y crearte malestar. Y vamos a utilizar, que ahora te voy a enseñar, unos patés vegetales y vamos a untar estas tostaditas que están muy muy buenas, ¿sí? Luego, esta no la tengo abierta, pero también tengo estas. También, estas son, en vez de redonditas, son así cuadraditas y estas están súper buenas. Son de remolacha y estas tienen remolacha roja, semillas de girasol, mijo y semillas de amapola. Un poquito de harina de trigo y ya está. Estas están deliciosas solas, son muy adictivas, no te pases tampoco, ¿eh? Y van muy bien, como te digo, para untar en los. Bueno, son crackers y puedes untar lo que quieras encima, ¿sí? Esta ha sido una muy buena compra de Lidl. Luego, como te decía, en vez de comer pues jamón, embutidos y tal, pues podemos ir optando por cosas más saludables que también nos den ese salado que necesitamos para que salado es importante para potenciarnos, para tener fuerza, para tener vitalidad, ¿sí? Y vamos a coger estos patés, estas es de aceitunas negras de Aragón, que esto está delicioso en las tostaditas y este es un mousse bonito. Como ves, aún no las tenemos abiertas, pero el paté de olivada, que se dice aquí se llama aquí en Cataluña, de olivas, está delicioso, ¿sí? Así que opta por los patés vegetales, de pescado o de verduras, ¿sí? Para evitar esa sal añadida y esa energía tan contractiva que te engorda y te tensa. Luego cogí estas capsulitas en el Lidl, si ha sido, hay muchísimas suplementación y entre ellas pues está esta que es el triptófano. El triptófano es un neurotransmisor que lo que hace es producir la melatonina, que es la hormona que te induce al sueño, ¿sí? Entonces, este lleva triptófano. Lleva melatonina también incluido, lleva B6, vitamina B6 importante, ácido pantoténico y niacina, que también es un aminoácido importante.
Esta te tienes que tomar dos al día, a mediodía y antes de irte a dormir, una hora antes de irte a dormir. Y la verdad es que va muy bien. ¿Qué notas cuando te tomas el triptófano? Que te vas a dormir y te induce a un sueño profundo y reparador. Al día siguiente te notas con energía, con vitalidad, y si te la tomas a mediodía, notas que estás como súper tranquila. Es como, pero no una tranquilidad que no tienes ganas de moverte, no, 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 sino una tranquilidad que te da como una serenidad. Así que si estás padeciendo insomnio o ves que tu sueño no es reparador, te aconsejo muchísimo bueno, el triptófano de cualquier marca, pero cogí este porque está también bastante bien de precio, vale 4,99. Y yo voy probando diferentes triptófanos. Yo normalmente tomo el 5-HTP, que es el top de los tops, pero bueno, como no tenía, se me acabó, pero he probado este y la verdad es que me gusta muchísimo. Por eso te lo aconsejo, si no, no te lo enseñaría, ¿eh? Bueno, y de alimentación ya estaría. Ahora voy a incluir aquí pues un poquito de belleza rápidamente, porque también sé que te gusta y me lo pides. He repuesto los aceites esenciales que no me pueden faltar, ya lo sabes, en las rutinas faciales o en cualquier cosa. Yo ya utilizo para todo aceites esenciales. He repuesto el aceite esencial de limón. Este es de Soria Natural, es una empresa de aquí de Segovia. Segovia o Soria, no, no sé ahora bien bien en la comunidad. Y bueno, son muy buenos, relación calidad-precio súper bien. Y este es el de romero. El romero lo utilizo muchísimo para dar vitalidad, tanto para la piel como para el cuero cabelludo, para fortalecer el pelo, bueno, todo lo que es sistema sanguíneo, ¿sí? Unas gotitas en tu cremita de aceite de romero por la mañana, estupendo. Y el limón, pues por la noche, porque ya sabes que es un aclarante de manchas y un exfoliante estupendo. Luego, como última cosa, porque ya se me está yendo ya el vídeo de minutos, son ya 17 minutos. Ya haré otro vídeo si quieres sobre este aparatito, sobre el Misiki. Es un aparatito de peeling ultrasónico. Va súper bien, lo estoy utilizando para, bueno, por mi trabajo y también para aquí, para mí, y deja una piel súper bonita. Esto tiene, si te interesa que haga un vídeo sobre y una demostración sobre este aparatito, me lo pones aquí y yo te lo hago para ahora no alargarme. Es un aparato que hace muchísimos años que ya está a la venta. Yo siempre lo había visto, pero no me había llamado la atención. Y ahora me he decidido a comprarlo. Está bien de precio, no es muy, muy caro y va súper bien. Va bien para limpiar, también para efecto lifting y también te ioniza en el polo positivo o negativo dependiendo del tratamiento que tengas que hacerte. Y va muy, muy bien. Deja la piel súper fina y súper limpia. Y bueno, esto, si te interesa este aparatito para mucho más, que explique mucho mejor y te haga en la demostración, pues yo te lo hago sin ningún tipo de problema. Pues bueno, nada, aquí te dejo con mis compras healthy, saludables, con un poquito de información sobre los productos, porque para qué te van bien y para qué no. Por eso me gusta explicar un poquito en los vídeos de compras. Y nada, que si te ha gustado, que le des un like, que te suscribas al canal, que lo compartas y que actives la campanita de notificación para que te anuncie un nuevo vídeo. Pues nada, me quedo aquí con mis productitos. Espero que te hayan gustado, que me comentes y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verme. ¡Chao!